El 17 de abril, el Consejo Municipal de Pérez Celedón juramentó a la Comisión Cívica del Cantón que tiene a su cargo las actividades de septiembre. Uno le parece que es muy, que falta muchísimo tiempo, pero en realidad no. Falta poco tiempo, digamos, ya abril se fue, ya mayo, junio, queda muy poco. Sí, ya arrancamos el 17 de abril, fuimos juramentados por el Consejo de la Municipalidad de Pérez Celedón y ya ahora el 27 tenemos la reunión en la Escuela Pedro Pérez a las 12 para ya arrancar, ponerlos bien, a organizarnos, ¿verdad? ¿Cómo lo vamos a hacer este año? Un tema en el cual trabajan de lleno es la seguridad. Por esa razón, ese será el asunto principal en la primera reunión que tendrán el próximo viernes 27 de abril a las 12 mediodía en la Escuela Pedro Pérez Celedón. Sumamente importante, el que más nos preocupa de todos es el asunto de la seguridad. Tránsito tiene muy poco personal, ellos siempre nos han colaborado 100%, pero les falta personal. Fuerza Pública también tiene sus compromisos y sus limitaciones también, ¿verdad? Entonces, vamos a ver cómo vamos a ir mejorando con estas limitantes, cómo vamos a ir mejorando para seguridad de todos los asistentes, principalmente los menores de edad que en ellos participan en todas las actividades. También esperan coordinar con todas las instituciones, incluyendo la Policía de Tránsito. Bueno, yo lo desconozco, pero no creo, porque es una actividad masiva, pero no es privada. Esta actividad, digamos, es pública. Yo pensaría, digamos, que este tipo de actividades que son ya como rutina y que hay que celebrarlas, deberían como coordinarse, digamos, entre directores regionales o ministros, ¿verdad?, viceministros, para velar por la seguridad, por la salud. Esta comisión ya trabaja en la programación como las noches culturales, el recorrido de la antorcha, el desfile de faroles y el desfile del 15 de septiembre. Para ello también la municipalidad les asigna un presupuesto. Porque nosotros formamos una comisión a honoren, inclusive sin fines de lucro. Más bien tenemos que ver qué actividades hacemos o qué para nosotros poder costear esas actividades. Gracias en este sentido al señor alcalde, don Jeffrey, que es una persona, bueno, además de preparada, que él es, o sea, vela por todas las actividades del cantón, no solo por la comisión, que nos ayuda para algunas logísticas de estas actividades. Si no, no tuviéramos recursos económicos para nosotros hacer una actividad de esta. La Comisión Cívica espera trabajar de lleno en todos los festejos patrios.